trabajar en lo que es la tapa que lleva el galletero. Te voy a enseñar a hacer los moldes para que puedas sacar tus galletitas y puedas decorar tu tapita. Antes de empezar a trabajar con la decoración de nuestro frasquito, te voy a enseñar cómo hacer fácilmente los moldes para que puedas sacar lo que son tus galletitas en pasta fría. Vas a necesitar una tapita de galletas. Aquí está la famosísima Oreo. Lo que vas a hacer es que le vas a quitar esta parte que trae en medio y vamos a utilizar únicamente la tapita. Una vez que tengas así tu tapita limpia, le vas a poner un poquito de aceite bien alrededor de la tapita. Aceite de cocina, aceite de bebé, del que tengas a mano, de ese le vas a echar. Únicamente es para que no se nos vaya a pegar. Esta tapita es de emperador, las galletas emperador, y esta es la de Oreo. Las reservas y vamos a utilizar lo que es maicena de la natural que encuentras en cajita, y un tubito de silicón de uso general. Vas a colocar un poquito de maicena y sobre la maicena vamos a colocar lo que es el silicón. Procura cuando hagas tu pasta de silicón no usar mucho, pues como seca muy rápido no te da tiempo de hacer muchos moldes. Vamos a colocar de aquí del silicón un poco de silicón aquí sobre la maicena y con un guantecito vas a empezar a amasar. Puedes hacerlo así directo o puedes usar el guante. Te recomiendo de preferencia usar el guante, ya que al principio pega mucho. También te recomiendo no hacer grandes cantidades de pasta para el molde, ya que como tiende a secar muy rápido con la maicena, si no lo haces rápidamente lo que son tus moldes, empieza a cuartearse y después ya no te sirve tu masita. Entonces preferible que lo vayas haciendo poco a poco y vas haciendo los moldecitos que tú quieras. Es bastante penetrante el olor a silicón. También puedes usar un cubreboca para hacer. Vas amasando así, de esta manera, para que se vaya impregnando todo bien con la maicena y te quede bien tu pastita. Cuando veas que ya empieza a tomar forma, puedes quitarte ya los guantecitos y ya empezarlo a manejar con tu manita. Así. ¿Cómo vas a saber que ya está listo? Cuando ya no se te pegue aquí en los deditos. Seguimos echando un poquito de maicena.
Una vez que ya has amasado bien lo que es tu silicón con la maicena, te va a quedar así. Ahora partimos y únicamente hacemos lo que son bolitas. Una vez que ya has amasado lo que es el silicón con la maicena, te va a quedar así. Ya únicamente lo que haces es ponerte un poquito de aceitito en tus manos para que puedas trabajarlo. Y lo partes a la mitad. Haces lo que es una bolita y vas aplanando, dándole la formita redonda. ¿Qué es lo que tiene la galletita? Procura que no te quede ni muy grueso, pero tampoco muy delgado, para que entre bien tu galletita. Haces esto. Y únicamente lo que haces es empezar a presionar con mucho cuidado para que no vayas a romper tu galleta. Pero lo que sí queremos es que queden bien marcados todo lo que son los bordes y las figuras que trae la galletita. Vas presionando levemente aquí las orejitas. Y presionando en medio con mucho cuidado para que penetre bien lo que es el silicón. Una galleta. Y así te queda tu moldecito. Lo vamos a dejar secar aproximadamente un par de horas. Lo mismo vamos a hacer con la otra mitad. Hacemos bolita y empezamos a amasar, dándole la formita redonda. O cuadrada, como tú gustes, ya que la galletita es cuadrada. Lo vamos a colocar de lado donde tiene el dibujo. Y de igual forma que hicimos con el otro, empezamos a presionar y a darle la formita que tiene la galletita. Aquí ya se me rompió un poquito en la punta. Espero que salga muy bien. Lo único que nos interesa de aquí es que salgan bien lo que es la figurita que traen, para que a la hora que metas o pongas tu pasta flexible pueda salir perfectamente bien. Damos formita. Y así nos queda lo que es la galleta emperador, y así nos queda la de Oreo.
Vamos a dejar secar aproximadamente un par de horas. Una vez que ya han pasado aproximadamente un par de horas, empezamos a desmoldar. Y mira cómo va quedando ya tu moldecito para que puedas trabajar con la pasta flexible. Este es el de emperador. Lo único que haces es empezar a jalar por los bordes y ya quedó también tu moldecito. Este es otra de Oreo. Sacamos y ya quedó tu moldecito. Te recomiendo que dejes secar aproximadamente otras 3 horas como para que empieces a trabajar ya con tus moldes y tu pasta. Puedes hacer diversidad de moldes. Yo aquí estoy haciendo estos para que podamos trabajar lo que es la tapa de nuestra galletera. Pero de igual forma, mira, puedes hacer corazones o también lo que son las florecitas o estrellas, cualquier tipo de botones o de molecitos que tengas por ahí de los juguetes de tus niños, puedes utilizar. Y así te van a quedar. Únicamente te recomiendo dejes secar. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya con lo que son las galletitas para adornar nuestro frasquito.